Hola amigos, iniciamos acá un nuevo video. Miren ustedes cómo está aquí. Este solo es un poquito de cómo se hace aquí en la casa de la Empezando. Neca. Ajá, empezando. Y para allá, ajá. Bueno, casi descalza salís. Sí. Para Dale, cruzar ya sí aquí, tengo que ¿ves? salir porque... ¿Para dónde? Miren ustedes. No hay para dónde pasar, ¿no? Así tengo que pasar. Y mira, pues. Y es que ahorita está arregladito un poco, ¿vale? Sí, está un poquito. Ah, porque ahorita no ha empezado a lloviznar todavía. Ayer todo aquí no se miraba. No se miraba nadita. Sí, se llenó. Ya van dos veces que va saliendo el río, se llena. Y las dos veces que voy entrando ya tarde. Bueno, pues entonces ahorita vamos a ir a ver, miren. Para allá queda la casa de la Neca. Sí. Entonces vamos a pasar. En nombre de Dios Padre. Que no, todo que no hagan un tope porque si no nos vamos todos. Acá. Dele. Sí, ahorita van a ver en la casa de la Neca también cómo se mira. Permanece húmedo. El odasal. Sí. Bien liso se pone. Y ni se puede decir que agua tira arena, que el agua se lo lava. Sí, se lo lleva todito. Entonces, ahorita van a ver. Cuando acaba de dejar de llover, viera cómo se mira aquí. Allá está la mamá. Bueno, pues ya llegamos. Mira, este solo es un poquito, mira. Este abajo del agua. Anoche cuando entré. Cuando entré, ay Dios, me metí con dos zapatos porque ya para aquí. Sí, mire, ve. ¿Qué aguaceros fueron, va? Ayer. 3 horas. Va, ¿y quién anda ahí con botas, va? No, yo. Me llega la cuñada de la Neca ahí con botas. Con botas tienen que andar así. Cabal. ¿Y doña María no carga botas? No, no. Una que no tuvimos a pescar aquí cuando estaba llevando. Ay, no. Sí, mire. Neca, ¿podemos entrar a ver tu cocina? ¿Sí? Vamos a entrar aquí un poquito. Ay, 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 ay. Ya me zampaba mi cuentas. Ya me zampaba mi cuentas. ¿Ah? Mira, ahí está bien húmedo. ¿Va? Mira. Aquí entro la voy. Aquí te llevo. Ah. Mira, pues. Sí, miren ustedes. Y sí se ve que la voz lo dice. Sí. Aquí se llena. Peor cuando sale más recio, ay Dios, al borde del poetón es donde llega el agua. ¿No se te metió el agua? No. Bien, aquí se mira la diferencia. La humedad sí entra. La humedad sí entra. Mira, aquí está bien seco. Ahí sí. Pero aquí, bien húmedo. Y ahorita en las condiciones que andamos ni podemos venir a... A rescatarte vos, Neca, cuando te estés inundando. Sí, porque el agua es mala para mí. Ah, sí. Ah, el año pasado, tú ya estabas en Minguito, hace 2 años, ¿sí? Que vine a buscar a Minguito para sacarlo, por curiosidad. Ah, pero fue hace 2 años. Hace 2 años, ajá, me tiré para aquel ajá, lado. Andamos, Pasé con el agua aquí al ombligo, aquí, nada, que caminando. Y buscar a Minguito, por curiosidad, pasé bien de aquí. Va que sí, ¿cómo se...? Sí. Se pone. Cuando se sale, las motos hasta se ahogan en el puente porque ya ni pasa, apenas por eso. Sí. ¿Quiere decir que aquí son 6 meses de... Es puro sufrimiento ahí con el agua. Son 6 meses y 6 meses de... ¿Aquí no se puede andar descalzo? No. Yo por ahora mis nenes no los tengo, aquí no quedan los... Tengo con mi mamá porque aquí no se pueden estar ellos. Allá está más alto, ¿va? ¿Sí? Que tuviera corredor, sí. Ellos estuvieran aquí, pero como no tienen, por eso te... Pero igual como tu mamá los cuida. Sí. Allá se están con ella. Allá sí está un poquito más sí. alto. ¿Va? Pero a pesar que hace... ¿Sí? Cuando pasó la boda, se llenó ahí con mi mamá. Se llenó. Se llenó. Ay, Dios, rebasó todo. Ahí nosotros entrando las cosas para adentro, yo no iba a entrar. ¿Qué? Subió. Es que está mucha contaminación hay hoy en día. Ajá. Y los ríos ya no tienen la misma capacidad. Y como también hay gente que en vez de que hagan bien un... ¿Cómo se le llama eso para que se vaya el agua? Drenaje. Ajá, no, que lo que hacen es tapar, tapar y con que ellos estén bien, eso es.
suficiente. ¿Y ajá. ¿Se van a dragar o ya no? No, ella. No. Eso los va a estar afectando a ustedes. Nos va a afectar bastante. Uh-huh. Eso nos va a afectar bastante porque así pasó el año pasado, pues, que estaba cerrado todo allá. ¿Y por qué no van a dragar? De pronto no dieron permiso. Como no toda la gente está de acuerdo de que se rompa aquí, ¿ve? Sí, pues. Bueno, nosotros estuvimos de acuerdo, pero ellos no. Pero, o sea, si lo miramos del lado positivo, está bien. Como a las demás personas no les afecta, pues, no que es a uno que nos afecta el agua. Ajá, es cierto. Uno como nos afecta, pues, nosotros sí damos, o sea, mi papá se dio permiso, pues, para que rompieran todo esto ahí. Las demás personas aquí también dieron permiso, pero aquí para allá no dieron. Sí, porque si se acuerda también la casa que se hizo ahí donde doña Cecilia, pues, bien alto, va. Sí. Yo creo que tiene la estatura de la casa de la mamá de la NECA o está más alto todavía. ¿Cómo más alto de la NECA? Va que sí. Pero yo considero que ellos tendrían que haber el permiso a los dueños. Porque si es un quinel es público. Sí. Si ahí estaba el quinel, ya no sé si se acuerda cuando vieron todo ahí, vaya. No afectaba mucho. No fue. Municipal. Lo que afectó municipal. Fue allá. Y como, o sea, si nos damos cuenta, pues en el puentecito que está ahí atrás ahí por la calle, está topado de arena. También. Y eso es lo que no deja pasar el agua para abajo. Y ese señor tiene la máquina ahí, no hace nada. Que no le afecta. Cabal, como él está en lugar bien. Que nos ayude a que ya no nos afecte, sino que él está echando más arena ahí para que tape todo eso. Ellos quedaron en lo alto, pues no les afecta nada. ¿Y no dice nada al alcalde? De pronto que no. Porque de luego que no dieron permiso, no. Ni siquiera han venido. Pues, pero yo fuera alcalde, yo le hiciera sin que me dieran permiso. Sí, porque a la ley un alcalde tiene un derecho. Tiene como que más para más. O sea, su voz vale más, pues, o sea, su palabra. Sí, porque si no lo trajera a pasar unos cuantos días cuando esté inundado, que aquí vivo. Quiere ganas. Cabal. Aquí quiere ganas. Luego uno sale para afuera, pues, en el aguajal. Temprano cuando todavía me levanté, en el aguajal, ahorita bajo ya. Todavía sí, porque ahí todavía hay pozas de agua. Sí, había bastante agua. Anoche que entré también, con todo y zapato me metí porque ya me había mojado todavía. ¿Para qué te ibas a quitar ¿Para de qué allá? Me voy a quitar los zapatos? No es como que solo un charco vas a pasar, ajá, sino que todo es pues agua. En cambio, no, ya no, aquí me dio el agua. Yo no sé cómo es que hay gente tan desconsiderada. Sí. Sí, si están bien, ¿y para qué afectar a otra gente? Ah, vale. Pero bien, bien dicen que hay unos que solo, por el asado, solo para ellos. Sí. Y solo buscan. Otros. Y no iba a hacer gran daño que le iba a hacer, sino pues que solo no. El quinel iba a pasar a ellos. Más bien les iba a facilitar las sí. cosas. Si solo le iban a hacer un quinel, a modo de que el agua baje para abajo. Pues, y ahí tira sus demás, ¿no? Ese quinel. Uh-huh. Y yo miro que ahí están los chorritos ahí. Ajá. Es cierto. Está tapado de arena. Y eso es lo que no deja pasar aquí. Hace como unos 10 años fue que hicieron eso. Sí. Duró. Ay, bien, pues. Ya tiene tiempo. Duró. Ya tiene rato ya que hicieron eso. Todavía Boneca. Y digamos que antes cuando madrugabas y así te tocaba Ay, estar echando sí comida. Yo madrugaba en estos tiempos, yo sí madrugaba. Ay, yo cuando madrugaba pues decíamos poner botas. ¿Qué? Mis botas se hundían, pa. Mejor como a la altura de esto daba el agua, ¿ve? Uh-huh. Y así me tocaba que meterme. Y como iba a ser masa y todo, así salía. Pero vaya que no te entraba adentro, ¿va? No, salía, no me entraba adentro. Y como ahí ni adentro ni cocinarle, pues, porque aún no me sí. Pues sí le queda bien un corredor grande. Uh-huh. Sí, sí, sí. Bueno, pero que quede así de alto, igual que tu casa, ¿va? Porque ¿qué te sirve tener tu cocinita así como para el sol? Está bien. Pero cuando viene el agua, entre el lodo, pues entre el aguajal, te toca cocinar. Uh-huh. Esas son situaciones que las que se viven a veces. Y yo también lo viví anteriormente, cuando vivía hasta por allá por donde mi tía tiene, para atrás. Y era, aparte de eso, era como un potrero. Viejas, como así. Y la NECA dice eso de que en la noche empiezan los sapos. Y es cierto, viera que antes, no, ajá, dormir, viera qué bullazón, ay, no, y tanta bulla. Dice mi mamá, de mano, ganas de ir a buscar los sapos, matarlos uno por uno. No, tantos sapos. Aparte los sapos, lo peligroso de una serpiente. ¿Sí? Aquí se ha visto bastante. Uh-huh. Esa vez aquí andamos que de un solo centro, nos sentimos,
sea, se calmó el agua, pues, pero como por ahí arriba llovió. Uh-huh. Bajó la presión. Ajá. Y nos levantamos nosotros a recoger las cosas, y, pero cuando nosotros miramos una culebra, venía aquí, un coral era que venía en el agua. Otra vez fue allá afuera, que fuimos a ayudar a mi mamá a traer sus cosas. Pero yo he visto varias culebras. Y eso es lo que da miedo. Uh-huh. A mí me da miedo las culebras. Eso no lo dejan vivo. No, pero te digo, ¿va? Uh-huh. Estas son cosas que... 6 meses son, ¿va? Son 6 meses. Imagínate. Vamos, que ahorita... ¿Qué? Ya se inició. Ya se inició, ya. Inició en mayo. En mayo. Sí. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Casi en diciembre deja de llover. Son más de 6 meses. Ajá. Uh-huh. En diciembre deja de llover. Pues está bien. Y sí, para que se seque el lodo, cuesta. Y no se seca porque digamos que así como ayer llovió, ahorita está húmedo. Y ahorita si vuelve a llover también, ya en la noche que entra yo, ay Dios. Otra vez. Ajá. La misma situación de siempre. La misma situación, pero... Todo. Y resbaloso. Sí, resbaloso. Por la energía que deja. Mira, ¿cuánto aquí? Sí, se ve es que... Es un resbaloncito que no se mete. Y deja una cosa así, puro verde. Ajá, pura, la liga. Ajá, bello, y eso es más peligroso. Bueno, entonces nosotros ya les venimos a mostrar un poquito de cómo vive la NECA aquí, ¿verdad? Ya que ahorita ahí sí que, como bien dice, es un sufrimiento porque ¿quién va a estar ahí feliz así, verdad? Es algo que uno no quisiera estar en estas condiciones, pero a veces cuesta y ya, pues la lluvia es algo que también ya es... Y es cosa de Dios, pues ya es su tiempo. Es una cosa natural. Sí, entonces, pero de repente ahí alguna persona quisiera mandarle ahí para que sea poder anivelar, pienso yo aquí, ¿verdad? Para poder pasar el corredor y alcanzar un nivel de 1, 2, 3, 4 líneas, bro. Para que ya esté en lo alto también, porque sí cuesta. Cuesta. Ajá, cuesta estar así. Mira que bueno, ahí todavía no se ha secado, ¿eh? No se ha secado, sí. Todavía. Mira para cómo se mira. Todo la ahí. En el agua. En el agua, pues. Por eso mi mamá hizo sus lavaderos aquí, ¿ve? Porque... Para no estar un día para ahí. Y ahí, ¿ves? Mira, verde, está resbaloso. Ahí me iba a caer resbaloso, yo. Sí. Ahí está muy resbaloso. Mira, así para allá. Pero bajaste, ¿eh? Que no va a ir yo. Todito está así, ¿va? Sí. Uh-huh. Es que ahorita ya bajó ya un poco, ¿no? Sí. Bueno, pues. Está bien, ¿no? Está bien. Sí. Bueno, entonces, amigos, así es como vamos a dejar este video muy triste. Y pues, esta es la situación de la NECA. Sí. Nos vemos, amigos. Hasta la próxima.